And you make it out to our Victoria store. We're at 82nd and Stark. Sure. Okay. That's mighty one away. Uh-huh. Sure. ¿Qué opinas de ese güey? Hay un pinche motorol baboso, idiota. Ese güey no. Está bien marihuano. Es lo que pasa cuando te metes a tomar pastillas. We buy them at local dealerships. So we don't go to, you wouldn't even go to the auction. So for that matter, so that kind of takes care of that question. So we go to dealerships and our buyer, it's a very, you know, good buyer. So he goes to Ron Tunkin dealerships or... ¿Qué opinas de ese güey? Ese güey es pinche estúpido, no sabe ni hablar bien, ni... es un idiota. ¿Qué tú harías diferente? ¿Qué yo haría diferente? Primero que nada es no ser tan inútil como él. Pasó de lavar baños a contestar teléfonos. Eso no se hace, ¿va? Y eso no se hace. No, okay. Eso no es justo. Él piensa que es papel de rollo el que trae en su oreja. Ok, acaban de escuchar las palabras inmortales de Abel Ruiz, ¿ok? Seguimos escuchando este inútil, ¿ok? You ask for Chuck? You Chuck. We have a Chuck that works with us. That's why I'm sorry. We're going to reach you, Chuck, in a few minutes. I'm Lewis, like Jerry Lewis. Ahora está quinqueando al Chuck. Eso no tiene que hacer. No quinquees. You can if you're willing, but... Es un pinche kink. No kinkees a los clientes, por favor. Escucha. Yes, sir. Uh-huh. You're not too far from here. 255. I used to live on 79th and Fremont. Es bien chismoso. Ese güey nunca vivió ahí. Muy bien chismoso. Ese güey vivía abajo del puente. Ya ves. Entonces, seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Let me give you all the details on this car. The miles and the equipment, overall condition, and so you know we're a full service dealership. Esas son mentiras. Está mintiendo ese güey, por eso va a ir a Royal Motors next week. Efectivamente, solamente le quedan dos días de trabajo aquí, eso no le importa mentir a la gente. Continuamos, continuamos. Okay. Did you see that advertised at a particular place, Chuck? El que va a entrar es el hermano de Obama. Gotcha. That's all I need to know, sir. I appreciate that. Cars and trucks. Okay, my name is Lewis. Once again, Chuck, let me call you back and give you the details. Thanks for calling. Bye-bye. Hey, mentiroso. That was a good fucking phone call. Hey, textbook, baby. Oh! La reunión. Aquí está. El que estaba durmiendo en la vela. Teléfono, cabrón. He got you sleeping in the van. He got you sleeping in the van right there. He's got it right there. He's got it right there. Come on, buddy. ¿Qué opinas para el público? Tell Orlando the truth, buddy. ¿Qué opinas del público? Tell Orlando the truth. ¿Qué opinas? Yo opino que ese cabrón enano ahí no tiene nada, no sabe nada, cabrón. ¿Cómo se llama el enano? El enano se llama Miguel. Miguel Luisito. Ay, cabrón. Híjole, cabrón. Ya me tienes ahí en las bolas corriendo. Discúlpenos, que ese güey es de Guatemala, ¿ok? Ay, y como mira, acaban de escuchar, for, caso cerrado. Photogenic, ¿qué es photogenic? My name is Abel. I'm a movie star in Mexico, but here I'm a fucking car salesman. Y se acabó. You, gracias por venir a Atlas Motors. Atlas Motors. You got it. Últimas palabras para despedirte. La última palabra es que tenga buen viaje. Abel. No se preocupe, firme aquí y no se preocupe, ¿ok? Ok, acabo de escuchar. Gracias por estar con nosotros. Adiós. That's all recorded.